estoy convencido que los pampeanos tienen el orgullo de vender su carne a distintos lugares. Y hablar de empatía también significa sentir qué es lo que siente el comerciante pampeano, el productor pampeano. Pero también nos tenemos que preguntar qué siente el productor patagónico más al sur, qué siente el productor que está más allá de la barrera, que después de 20 años de trabajar se le está dando la posibilidad de vender hoy su ganado o su carne a la Unión Europea, a Chile y a otros mercados. De eso se trata la empatía, ponernos en lugar del otro y ponernos en lugar de mucha gente que produce carne y que realmente está cuidando ese estatus sanitario, que no es por una cuestión de negocio, es por una cuestión sanitaria. Y producir carne también genera empleo y genera otro tipo de soluciones que seguramente la gente a la cual nosotros representamos le tenemos que responder.